También opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes. Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video de aquí, de este espacio. Saludo como con todo, con mucho gusto, como todas las semanas, a Katia. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, José Luis. ¿Y tú? Muy bien, gracias, Katia. Y hoy damos la bienvenida en este espacio, se integra Ángela Mendoza. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, feliz de que estés con nosotros aquí en este espacio. Gracias. Ella va a colaborar a partir de ahora en También Opinamos y en otro proyecto que estaremos ya comentándoles en su debido tiempo, el próximo año, en enero. Y bueno, pues nos va a ayudar mucho Ángela. Esperemos que te aguanten hasta esas fechas. Hasta enero. Ángela, eres estudiante de, como siempre digo, ¿no? En la UNAM. Claro. Y aparte, de caer en algún periódico de circulación nacional. Exacto. Como entonces, ya cualquier periodista. Entonces, ya experiencia en la materia, ¿tienes algo? Pues veremos, ¿no? Si he aprendido o no. Bueno, pues bienvenida, Ángela. Bienvenida, Katia, a esta nueva emisión. Hoy es el último video del año. Creo que solamente llegas el último video del año. Bueno, es el último video del año y nos vamos a despedir en este último programa de 2018 con un tema que está candente, que está siendo tema de debate, que es el presupuesto, la propuesta de presupuesto 2019 que envió el gobierno federal, donde entre otras cosas se manejan importantes recortes en temas educativos, en temas culturales, de ciencia y tecnología, y también aumenta el presupuesto en materia energética y en materia de trabajo por los proyectos que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pues partiendo de ese punto, compañeras, yo les pediría pues comentar al respecto. Tú. ¿Quién un volado? Tú empieza. Bueno, ya, como vean. Bueno. Pues joven, todo este tema, este debate que hay, el 20 de enero van a marchar profesores, estudiantes sobre este recorte en materia educativa y bueno, todo lo que conlleva lo que ha pasado en estas últimas horas. Pues sí, José Luis, como bien dices, fue un tema muy polémico, está siendo muy polémico todavía, sobre todo creo que el aspecto del recorte a las universidades. Según las cifras, se van a destinar 1,000 millones menos a la UNAM. La UNAM sacó un comunicado exhortando a los diputados y diputadas a analizar una vez más, ¿no?, esta propuesta y pues de alguna manera que se echen para atrás y decidan destinar más presupuesto a la universidad. Sin embargo, no es la única que se está viendo afectada por este recorte. También el Colegio de México, la UAM, el Politécnico. Entonces, estamos viendo reacción de una gran parte de los estudiantes, principalmente porque si bien, por ejemplo, en el caso de la UNAM, es la universidad más la máxima casa de estudios aquí en nuestro país, pues sabemos que hay muchas deficiencias, ¿no? Uh-huh. También hay que preguntarnos en dónde se van a ver esos recortes, no sé, en infraestructura, en qué, porque también sabemos que hay, como muchos les dicen, vacas sagradas en la universidad que ganan, pues ahora sí que un gran salario, mientras que otro gran número de profesores, por ejemplo, ganan una miseria, ¿no? En palabras más, palabras menos. Entonces, habría que ver en dónde se van a aplicar estos recortes, si va a ser en salarios de esos, pues esas autoridades, por decirlo de alguna manera. En comunicación social también, ¿no? Podría ser un buen ejemplo y algo muy bueno. Que lo recorten donde ahí, ¿no? Así es. Ha habido muchas quejas en este sentido, en lo cual yo estoy de acuerdo, porque no creo que ese tipo de recortes se vayan a aplicar en donde deben de. Y también hay que mencionar que, por ejemplo, en nuestro caso estamos en una facultad a la que se le destina menos presupuesto y pues tenemos de todo, ¿no? Desde inseguridad, bares aledaños que ahorita ya están siendo clausurados, pero que también de alguna manera afectan la dinámica estudiantil. Bueno, mencionando ahorita que dices de la seguridad, bueno, hay muchos que también no estuvieron de acuerdo en que cómo se pusieron a reclamar primero el presupuesto que los asesinatos en las escuelas. O sea, es también como un tema también relevante que se debe tomar en cuenta. Porque pues ya no, o sea, podemos tomar en cuenta, sí, las matanzas que han hecho, pero bueno, o sea, también tomamos en cuenta que
el salario, o bueno, lo que es el presupuesto para la universidad, pues es por sí, bueno, para mí justo es, no es como lo justo, porque pues sí hay como cosas que faltan en la facultad, faltan en sí en la universidad, entonces como que sí les ayuda a tomar más en cuenta eso, bueno, desde mi punto de vista. Sí, bueno, como menciona Angie, yo iba justamente a ese punto. Yo sí creo que hubo más reacción por parte de las mismas autoridades y de los estudiantes al anunciarse este recorte, que cuando ocurrieron todos estos casos pues desafortunados de estudiantes, hombres y mujeres, principalmente mujeres asesinadas o violentadas, miembros de la universidad. Eso me parece lamentable, ¿no? Creo que el recorte en sí no sería tan mala idea. ¿Por qué? Porque las becas, según lo que dijo el presidente, van a seguir ahí. Y también ese presupuesto que, bueno, todo lo que se ahorre se va a utilizar para crear 100 universidades, ¿no? Uh-huh. Lo cual también me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque al ofrecer más, o bueno, al momento de que haya más oferta educativa, de alguna manera puede contribuir a que la UNAM, por ejemplo, o bueno, el Politécnico, que se podría decir que son los dos principales, pues la matrícula, la demanda baje, y de alguna manera eso también puede beneficiar, ya no va a ser necesario tanto presupuesto. Sin embargo, estamos apenas pues en el primer mes y ya se están haciendo anuncios un poco controvertidos que no sé qué tan bien vayan a dejar paradas a estas instituciones. En cuanto a la ciencia y tecnología, también me parece pues lamentable, ¿no? Creo que se están tomando decisiones un poco a la ligera, lo cual no debería de ser. Tenemos que esperar a ver los resultados, sin embargo, sí es un poco alarmante que se esté recortando tanto dinero a las instituciones educativas, ¿no? Uh-huh. No sé si quieres agregar. Bueno, es que no sé, o sea, bueno, en el caso de la universidad, creo que, bueno, si la idea del presidente es también como el recorte de matrículas, por decirlo así, o como que no haya tanto ingreso de estudiantes, o sea, pues también como que no se da la oportunidad a varios estudiantes, porque, o sea, deja personas también sin estudiar y también, o sea, estamos de acuerdo que la oportunidad de trabajo ya está más difícil, buscar un empleo ya está complicado, entonces se abre más a posibilidad de que ahora sí, como dice el presidente, a los ninis, y entonces, o sea, ya sería como, también si mete becas, o sea, también ese dinero se va a ir para ellos, o sea, personas que tampoco no hacen nada, o sea, no sé, desde mi punto de vista. Bueno, es que el... es un poco contradictorio el presidente que diga, vamos a apostar... Primero, hay que decir antes que el presidente mandó a derogar la reforma educativa y hacer modificaciones en el artículo 3.0 y otros artículos por ahí. Pero una de esas derogaciones o estos cambios es hacer la educación superior obligatoria. Uh-huh. Antes hasta lo máximo era la media superior. Pero es incongruente hacerlo obligatorio cuando le está restando presupuesto a las principales casas de estudios de instituciones. Aquí estamos hablando nada más de la UNAM, pero hay universidades autónomas en los estados que están en crisis, que están en quiebra de alguna manera, porque no tienen recursos, como la de Morelos, como, bueno, la de varios estados de la República, que tienen la de Oaxaca también, y las de Veracruz, que todavía tienen ahí ese problema, y que creo que no se han solucionado el tema de los salarios a profesores y demás. Entonces, creo que no están apostando a eso. Dice López Obrador, vamos a crear 100 universidades más. Ayer Alma Maldonado, el investigador, estuvo aquí en ese espacio, y decía que, pues, pueden hacer 1000 universidades más, pero si la demanda sigue siendo la UNAM, porque la UNAM es la UNAM, el Poli es el Poli, la UAM es la UAM, pues pueden hacer 1,000,000 de universidades más de otras instituciones y no va a tener una demanda, ¿no? Pasa mucho con estas escuelas técnicas que hay en los estados, como en Puebla, que pues no tienen tanta demanda porque la mayoría quiere estar en la UNAM, con todo el derecho del mundo. A lo mejor lo que hubiera apostado el gobierno es decir, bueno, no hagamos las universidades, pero démosle más al Poli y al UNAM para que crezcan en espacio, en infraestructura y pues darle mayor cabida en su matrícula. Pudiera ser una opción, cosa que no está en la agenda del presidente. Pero entonces, igual creo que no hubiera servido mucho, porque mira, podemos ver la dinámica de la UNAM, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar a la UNAM para todos los ejemplos aquí. Uh-huh. Y de hecho tú y yo ya hemos hecho ciertas entrevistas a personas de otras universidades, de otra universidad en específico, sí, que esperen esas ideas. Y la dinámica es muy diferente, ¿por qué? Porque la UNAM no se... Perdón,
Es que le voy a... Este man. Porque la UNAM no se puede acoplar, o el estudiante no se puede acoplar a el ritmo, a lo mejor un estudiante que trabaja, que tiene que mantener a su familia, o una madre soltera. Entonces, yo creo que en ese sentido sí está bien la creación de estas nuevas universidades. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente no puede hacer el examen o no lo pasa, pero estudiando va a ser un excelente alumno. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí está bien el recorte. Lo que yo digo es que el recorte debería de aplicarse desde, ahora sí que como dice el presidente, de arriba hacia abajo, ¿no? Cosa que yo dudo mucho que se haga. Los que se van a ver afectados van a ser principalmente los alumnos y los profesores, que tienen que tener, aparte de su trabajo como docentes, otro en la tarde o en la mañana, depende de su turno, que tienen que hacer horas extras, que tienen que ir a cursos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso de darle más presupuesto para que haga, no sé, mejoras o lo que dijiste, no sería la solución, porque igual muchas personas se quedarían sin estudiar, muchos jóvenes, y ese no es, pues ahora sí que el objetivo, la propuesta que había planteado el presidente. Yo creo que en ese sentido sí está bien el recorte, pero pues no siento que se vaya a aplicar de manera adecuada o como debe de ser. Es que el recorte, yo coincido con el presidente que se debe recortar de arriba para abajo. Y habría que bajar el salario a muchos de la universidad, tanto de la UNAM como en otras universidades del país. Pero recortarle a temas o a rubros importantes, bueno, como educación... Bueno, como ciencia, tecnología... Ok, en ese sentido sí estoy... Ahí coincidimos, ¿no? Ajá. Pero bueno, o sea, también en el salario de maestros, ¿sabemos cuánto gana un maestro? Sí, pues gana una miseria, lo sabemos. Entonces, ¿para qué se le va a hacer como disminución de su salario? No, o sea, pero es que también... A los profesores no se les va a disminuir, hasta donde se sabe. Se va a disminuir, o la idea del presidente es que se ahorren los lujos a los de arriba de la universidad. Según lo que ha dicho el presidente. Desconocía, perdón. Bueno, lo que dice también es hacer más con menos, con ¿no? Menos. También eso está difícil porque... Son muchísimos estudiantes los que están en la UNAM, 350,000, ¿no? Más, menos. Pero también tenemos que ver las condiciones, ¿no? Tan solo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tienen una infraestructura que, desde mi punto de vista, está para llorar, ¿no? Mientras que hay otras como la Facultad de Arquitectura, que parece casi casi pues una facultad... No sé. Externo, ¿no? Entonces también ese tipo de desigualdades van a afectar, exacto, repito una vez más, a los estudiantes, no tanto a las personas que estén en los altos rangos de la universidad. Y yo creo que ahí entra un debate dentro de la universidad, ahorita con ese tema de presupuestos, ¿qué lineamientos utiliza la universidad para decir cuánto va a recibir esta facultad y cuánto va a recibir tal otra facultad? Porque pones el ejemplo de políticas y el ejemplo de arquitectura. Pero si nos vamos a posgrado, ahí en CU, dista mucho la imagen de lo que son las otras facultades. Andando en la FES. En la FES propiamente, ¿no? La parte de posgrado, la parte de educación abierta a distancia, con la demás parte de la población, ¿no? O sea, ¿qué elementos toman los directores para dar el presupuesto? Yo creo que sí, a lo mejor, yo no estoy, creo que aquí coincidimos, no sé si también Ángela, en que se debe de ser... Justo. Justo, sí debe de haber... un recorte en ciertas áreas, pero en otras debe de haber aumentos, ¿no? No es posible, por ejemplo, que profesores sigan ganando una miseria, que tengan pocas horas y que con eso se les pague poco. No es posible que todavía tengamos aulas en la propia universidad, en la Universidad de la Nación, que no están aptas para un estudiante. Eso de tener 70 alumnos en un salón, bueno, tú ya lo viste, ¿no? En algún momento, pues no, un profesor no puede dar clases a 70 estudiantes, eso lo sabemos, pero eso no pareciera estar en la preocupación ni del rector ni de nadie más de la universidad. Eso sí, ahí sí coincido contigo y creo que coincidimos, el rector y las universidades salieron a protestar por el tema presupuestario, hasta el rector salió ahí en un video, ¿no?, de la UAM, pero no salió el rector de la UAM a condenar en un video el asesinato de uno de sus estudiantes en la facultad, en Xochimilco, en su sede. O sea, para unas cosas sí están muy preocupados, para unas cosas sí van a ir a marchar, pero para otras cosas no. O sea, hay prioridades, ¿no? Hubo un debate en redes sobre el tema de, bueno, pues yo creo que la universidad va a buscar maneras de jalar más recursos, ¿no? Quizá se hablaba ahí de aumentar en el tema de la cuota y de costos así. Pues también habrá que ver. Acuérdense que un rector
tuvo que renunciar por tratar de aumentar cuotas, ¿no? Que fue en el 94. Uh-huh. Entonces, no es cierto, en el 99. Perdón, en el 99. Sí, en el 99. Entonces, también habrá que ver hasta qué punto la universidad busque maneras de financiar para poder sortear este recurso, que independientemente del recorte, la universidad también no debe depender del Estado totalmente. Claro, y también ahí entra otro debate, ¿no? Si se van a elevar las cuotas, también van a haber muchos conflictos. Que se quejen y habrá que ver. Bueno, para finalizar, Angie. ¿Qué? Bueno, pues sí, ahorita con lo que mencionan de las cuotas, la otra vez en clase, se hizo como un debate sobre eso, sobre qué pasaría si subirían las cuotas mínimo un peso. Creo que también lo que estaban mencionando, que creo que subirían a un peso, si es que en caso de que se diera. Pues, ¿qué pasaría, no? Pues, muchos, bueno, desde mi punto de vista, creo que sí hay gente que de plano no puede pagar eso, pero hay gente que, pues, de plano, como que sí se puede, ¿no? O sea, pero obviamente va a haber gente que siempre va a estar en discusión, pero pues cada quien, ¿no? O sea, ahora sí que lo que se puede hacer y lo que sea bien para el pueblo. Lo que sea bien para el pueblo. Ay, Dios. Yo lo bueno y honesto. Yo aún sigo en desacuerdo con el tema de las universidades. Creo que la UNAM, si bien ha crecido en varios puntos, en varias partes del país, también debería de crecer el Poli, también debería de crecer la UAM, el Colegio de México, porque están muy centralizados aún. Entonces creo que, si bien, yo entiendo el punto, Katy, dice, bueno, pues a lo mejor que no pueden por el examen, qué sé yo, varios factores, ¿no? Pero también no hay que pensar en crear más burocracia, porque ese es el problema también. Va a haber otra institución, va a haber más burocracia. Entonces, si ya con la que tenemos podemos ampliarla o buscar mecanismos de control en el tema de transparencia, presupuestal, de salarios, pues creo que sería mejor, ¿no? O sea, un CCH que hubiera en Puebla, un CCH en Veracruz, no haría mal. Una facultad, ya las hay, ¿no? En Morelos, en Querétaro, pero que se extendiera más la universidad, que hubiera mayor espacio, pues creo que también eso disminuiría que estudiantes como los llamados foráneos, ¿no? Que vengan aquí a la Ciudad de México. López Obrador ha hablado de una descentralización de las secretarías, pero pues también la universidad debe descentralizarse. También el Poli debe de buscar otros espacios en parte del país. Veo cómo en Instagram presumen que la UNAM tiene sedes en Canadá, Estados Unidos. Pues también aquí. ¿Por qué no en Chiapas? ¿En Chiapas? Claro. ¿No? Bueno, en ese sentido sí estoy de acuerdo, pero de cualquier manera yo creo que la creación de más universidades sí es necesaria, yo creo. Sí, yo creo que sí. ¿También? Sí, porque los alumnos y nos, exactamente como mencionaban, 70 alumnos en un salón de clases y está muy, muy difícil. Un maestro no puede dar bien una clase con 70 alumnos. Claro, por ejemplo, hay que ver en ese tema que ahí sí tenemos diferencias, ¿no? Porque Morena creó sus aquí universidades, bueno, aquí y en otras partes del país, en 2015. Habrá que ver si en esa creación de universidades se redujo esa demanda, que creo que no fue el caso. Creo que no hubo un impacto en la materia. Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Claro. Pues Katia, estás apresurada. Ángela, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida, Ángela. Pues como decíamos, hoy es el último día del año. Gracias y más gracias por acompañarnos este año. No sé si quieres decir algo. No, pues nada, gracias igual por acompañarnos este año. Bienvenida, Angie. Gracias a todos nuestros compañeritos que no están presentes, pero pues igual. Nos llevamos acá. Aquí. Pues sí, hay que decir que este año estuvo un poco más relajado en cuestión de trabajo, porque pues estamos... Sorprendentemente, porque sí. Pensamos que iba a estar más pesado. Sí, pero no. No tanto. Pues una cuestión de que estamos ahora en otro espacio, como becarios. También una cuestión de salud que hubo aquí al principio del año, por ahí de abril, de un servidor, que también eso mermó un poco la chamba. Pero el 2019 promete bastante interesante, porque tenemos un nuevo gobierno que ya está causando polémica, que no es tu favorita por lo que vemos. No. Tenemos eso a la mesa. Tenemos a la mesa ahora que va a ser la universidad con este nuevo presupuesto. Grau va a cambiar, finaliza su primer periodo. Habrá que ver si va a querer continuar o si va a haber otra elección en el caso de la universidad. Bueno, va a ser interesante en el caso propiamente de la universidad. Y bueno, pues lo que pasa en el país, lo que pasa con la juventud, pues ahí estaremos comentándolo como siempre.
o en otro año más. Pues gracias, Katia, por otro año más trabajar juntos. Gracias a ti. Y pues bueno, tú también, bienvenida. Gracias. Ya nos conocemos de rato, pero pues ahora aquí en este espacio vamos a, esperemos trabajar mucho y sacar cosas interesantes para la audiencia. Claro, así será. Venga, pues gracias a ustedes también por acompañarnos y nos veremos el próximo año en 2019. Hasta entonces.